En primer lugar, el cuerpo y el alma en su profundidad misma no están separados, la diferencia entre ellos es muy superficial. Cuando se conoce toda la verdad, ya no vemos el cuerpo y el alma como dos entidades separadas, realmente los vemos como uno y lo mismo. De hecho, el cuerpo es esa parte del alma que puede ser captada por los sentidos, y el alma es esa parte del cuerpo que está más allá del alcance de los sentidos. Así que el alma es el fin invisible del cuerpo, y el cuerpo es el fin visible del alma. Pero esto se conoce solo cuando uno llega a la última experiencia de la verdad. Es irónico que, en general, todos creamos que el cuerpo y el alma son una y la misma cosa. Pero esta creencia general es ilusoria, porque en realidad no sabemos qué es el alma. Más bien tomamos el cuerpo por el alma. Pero incluso esta creencia ilusoria y popular se deriva de la misma verdad básica. Detrás de ella se encuentra el mismo conocimiento de esta unidad en algún recoveco invisible de nuestro ser. Sabemos que el cuerpo y el alma son uno. Sin embargo, este conocimiento de la unidad ha dado lugar a dos clases de errores. Por un lado están los espiritistas, que dicen que solo existe el alma y no el cuerpo, y por otro, están los materialistas como Charvaka y Epicuro, que declaran que solo existe el cuerpo y que no existe, no hay alma. Estos dos conceptos erróneos, que se contradicen entre sí, surgen de la misma comprensión profunda de que el cuerpo y el alma no están separados. Y como los materialistas, toda persona común, que decimos ignorante, piensa que es solo un cuerpo. Pero a medida que comience el viaje interior, la creencia de que el cuerpo y el alma son lo mismo se hará añicos y uno llegará a saber que están separados. Porque tan pronto como uno sabe que hay un alma, también sabe que el cuerpo está separado y que el alma también está separada. Pero esto sucede en la etapa intermedia del viaje. Cuando profundices más y más, cuando alcances la experiencia última, sabrás que no están separados. Son realmente uno y lo mismo, son las diferentes formas de una misma realidad. Es como si yo fuera una persona con dos manos, una mano derecha y una mano izquierda. Si alguien observa mis dos manos desde fuera y dice que son una y la misma, se equivoca, porque son dos manos claramente separadas entre sí. Acercándose a mí, sabrá que mi mano izquierda está bastante separada de la derecha. Tal vez, mi mano izquierda está adolorida y la derecha no está adolorida. Tal vez la mano derecha esté cortada y la izquierda esté bien. Así que los dos obviamente no son uno y lo mismo. Pero si alguien entra en mi interioridad, encontrará que soy una sola persona y que ambas manos son mías. Cuando la mano izquierda se rompe, soy yo quien está herido, y cuando el derecho se rompe, soy yo de nuevo el que sufre. Y de la misma manera, cuando la mano izquierda está levantada, soy yo quien la levanto, y cuando la derecha está levantada, soy yo quien la levanto de nuevo. Entonces, en la experiencia última, el cuerpo y el alma no están separados, son dos caras, como mis dos manos, de una misma verdad. Traigo este símil para que se entienda bien la cosa. Entonces el viaje puede comenzar desde cualquiera de los dos puntos, ya sea desde el cuerpo o desde el alma. Si alguien comienza con el cuerpo y se adentra más y más en él, finalmente llegará al alma. Es como si alguien tomara mi mano derecha y se moviera hacia arriba, llegará a mi mano izquierda tarde o temprano. De manera similar, alguien puede comenzar directamente con el alma y llegar al cuerpo al final. Sin embargo, es muy difícil comenzar con el alma. Es difícil porque el alma nos es completamente desconocida. Dado que existimos principalmente en el plano físico, nuestro viaje solo puede comenzar con el cuerpo. Hay, sin embargo, técnicas que comienzan directamente con el alma, pero generalmente son útiles para muy pocas personas. Uno en un millón puede usar las técnicas que comienzan con el alma. La gran mayoría tendrá que empezar por el cuerpo. El viaje de uno puede comenzar solo donde uno está. Y para el viaje que comienza con el cuerpo, la Kundalini comprende el trabajo preparatorio. Kundalini es el asiento básico de las experiencias más profundas del cuerpo. De hecho, el cuerpo no es solo lo que sabemos que es, o lo saben los fisiólogos, es mucho más. Por ejemplo, un ventilador está encendido. Si desmontamos el ventilador y lo desmontamos por partes para investigarlo, no encontraremos electricidad por ningún lado. Y tal vez, en base a esta investigación, una persona muy inteligente diga que no existe la electricidad en el mecanismo de un ventilador. Nunca lo encontrará en ninguna parte del propio abanico.
Sin embargo, el hecho es que cuando se movía, lo hacía la electricidad. Y el ventilador dejará de moverse en el momento en que la corriente eléctrica deje de llegar a él. Los fisiólogos estudian el cuerpo diseccionándolo y no encuentran el kundalini por ninguna parte. Nunca lo encontrarán. Sin embargo, todo el cuerpo funciona con la energía eléctrica que es kundalini, como un ventilador funciona con electricidad. Esta energía eléctrica del kundalini no puede ser conocida a través de un análisis hecho desde afuera, porque en el proceso de análisis la energía se desintegra y desaparece. Solo puede ser conocido a través de la experiencia interna de él. Hay dos formas de conocer el cuerpo. Puedes conocerlo desde afuera como lo hace el fisiólogo al diseccionarlo. Esta es una forma y la otra forma es conocerlo desde dentro. Quien se adentra en él y vive allí, lo conoce desde dentro. Aquel que empieza a conocer su cuerpo desde dentro. Y recuerda, conocemos nuestros cuerpos solo desde fuera. Incluso nuestros propios cuerpos no son conocidos solo desde el exterior. Si conozco mi mano izquierda, la conozco a través de mis ojos que realmente las han visto. Así que mi conocimiento sobre mi mano izquierda es realmente el conocimiento del fisiólogo. Pero si cierro los ojos y siento mi mano izquierda, este sentimiento interno será mío. Entonces, si alguien va a conocer su cuerpo desde adentro, pronto llegará al Kunda, el reservorio, que es la fuente de toda nuestra energía corporal. La energía que yace dormida en este Kunda, este estanque, se llama Kundalini. Y entonces sabrá por sí mismo que todo emana de allí y penetra todo el cuerpo. Es como una sola lámpara que arde e ilumina toda una habitación. Si exploras la fuente de la luz que impregna toda la habitación, llegarás a la lámpara y encontrarás que todos los rayos de luz emanan de esta única llama. Entonces sabrás que aunque los rayos han llegado a rincones distantes de la habitación, la lámpara sigue siendo su fuente. Aquí nos preocupamos por buscar ese punto particular desde donde la energía vital emana y se impregna en todo nuestro cuerpo. La energía vital tiene que tener un centro, ninguna energía puede estar sin una fuente. Aunque el sol está a 100 millones de millas de nosotros, sus rayos nos acompañan, podemos decir que debe haber un centro, una fuente de donde emanan y penetran la Tierra. De hecho, ninguna energía puede existir nunca sin un centro, si hay energía tiene que tener un centro. ¿Cómo puede haber un círculo, una circunferencia, sin un centro? Donde hay una circunferencia ciertamente hay un centro también. Que tu cuerpo es un haz de energía es evidente, no necesita prueba. Es un montón de energía que sube y se sienta, se mueve y se detiene y se duerme. Y no es que su energía funcione siempre uniformemente, a veces es activo y vigoroso y otras veces está en un estado letárgico, bajo y apagado. Cuando estás enojado, arrojas una gran piedra a alguien que apenas puedes mover en tu estado normal. Cuando tienes mucho miedo, corres a una velocidad que sería la envidia de un corredor en una carrera olímpica. Entonces tu energía no está siempre en el mismo estado, fluctúa de acuerdo con las condiciones dentro y alrededor de ti. Por lo tanto, es evidente que tienes una especie de depósito, una fuente, de la cual la energía entra en acción o no sale. Entra en acción siempre que sea necesario, de lo contrario, permanece latente en la fuente. De esta fuente obtienes energía tanto en tus condiciones normales como anormales, en tus necesidades diarias y también en tus emergencias. Sin embargo, este depósito nunca está vacío, siempre está lleno, no puedes agotarlo. Es inagotable. Es interesante saber que nunca hacemos un uso completo de esta gran reserva de nuestra energía. Quienes han explorado este campo dicen que incluso las personas más extraordinarias, conocidas como genios, no utilizan más del 15% de su energía. Incluso los grandes hombres de la historia, que hicieron historia, no superar este límite del 15%. Y en lo que concierne al hombre común, pasa por su vida solo con 2 o 2,5% de ella, el 98% de su energía permanece sin usar. Entonces, potencialmente, desde el punto de vista de la energía de la semilla, no hay diferencia entre una persona extraordinaria y una ordinaria. La diferencia es una de uso y desuso de la energía. La energía que una persona de genio ha puesto en uso es la misma que posee una persona muy común sin usarla. El hombre ordinario es aquel que nunca convocó su energía a la acción, nunca lo provocó, lo enfrentó con un desafío. Está satisfecho con lo poco que tiene en la superficie, que cree que es su máximo.
Se las arregla con lo mínimo y deja sin explotar el gran potencial. Y es por eso que en momentos de crisis, incluso la persona más común muestra una fuerza y una habilidad extraordinarias. Entonces, solo en momentos de crisis llegamos a saber cuál es nuestra potencialidad interna. Hay un centro en cada uno de nosotros donde habita toda esta energía, escondida y dormida. Uno debería decir que yace allí en forma de semilla, encerrada y latente, pero puede manifestarse. Y se llama Kunda, la piscina o el depósito. La palabra Kunda es muy significativa, tiene muchos significados. Un significado es que es un estanque quieto y tranquilo sin una sola onda. Si incluso hay una sola onda, significará que la energía se ha vuelto activa. Kunda significa que su contenido, su energía, no tiene movimiento, es perfectamente pasivo, tranquilo y descansado. Y otro significado es que aunque está pasivo y dormido, en cualquier momento puede volverse alerta, activo y en movimiento. No es un estanque seco y muerto, está lleno hasta el borde. Y en cualquier momento puede volverse activo, dinámico, aunque ahora mismo está en un estado pasivo, dormido. Puede que por eso no sepamos qué es lo que yace dormido en nuestro interior. Solo podemos saber que tanto como se vuelve despierto y activo, solo la parte activa de la energía entrará en su conciencia, y su parte pasiva permanecerá dormida en su inconsciente. Es por eso que incluso los más grandes de los hombres, a menos que alcancen la grandeza, permanecen inconscientes de esta energía. Mahavira, Buda, Krishna y Jesús, ninguno de ellos fue consciente de su potencial hasta que lo actualizaron, hasta que alcanzaron la altura de su grandeza. Es por eso que cuando el evento del despertar se lleva a cabo sin esfuerzo, los despiertos llegan a creer que es un regalo de la gracia de lo desconocido. Se preguntan cómo y de dónde les llegó este regalo. Y entonces sienten que proviene de quien está más cerca de ellos. Si el maestro es la persona más cercana, dirán que es un regalo del maestro. Y si el objeto más cercano es un ídolo de Dios, y no el maestro, entonces le darán todo el crédito al ídolo mismo. Cualquier cosa que preceda al evento, un Buda o Dios en el cielo, se tomará como la fuente. Pero el hecho es que siempre proviene de su propia fuente interna. Pero debido a su inconsciencia pasada, lo atribuyen a alguna agencia externa como el maestro o Dios, que resulta estar más cerca del evento. Por casualidad leí una historia el otro día. Dos granjeros abordaron un tren ferroviario por primera vez. Eran vecinos de un pueblo montañoso y nacieron el mismo día. Así que cuando llegó el día de su cumpleaños, la gente de su pueblo pensó en hacerles algún regalo de cumpleaños. Y como el tren ferroviario se había introducido recientemente en su parte del país, no podía haber mejor regalo que un viaje en tren para ellos. Así que los granjeros recibieron dos boletos de tren desde su aldea y comenzaron su primer viaje en tren. Como era una experiencia completamente nueva para ellos, estaban emocionados y curiosos por todo lo que se les presentaba. Pasó un vendedor de refrescos y decidieron comprar una botella de refresco y probarlo. Decidieron compartir el refresco entre ellos y si les parecía delicioso, se comprarían otro. Habiendo comprado la bebida, uno de ellos comenzó primero a beber su parte. Cuando iba por la mitad de la bebida, el tren entró en un túnel. En ese momento, su amigo se puso ansioso por su parte de la bebida y le pidió al otro que no tomara todo. Su amigo dijo: "Por el amor de Dios, no lo toques, es venenoso. Me ha dejado ciego". Cuando el tren entró en el túnel, de repente todo se oscureció y el granjero pensó que la bebida lo había dejado ciego. Entonces, el evento más cercano, la bebida, se tomó por la causa de la ceguera. Es simplemente natural. Lo que precede a un evento se toma como su factor causal. Del mismo modo, no conocemos la fuente real de nuestra energía. Y a menos que se despierte, no hay forma de saberlo. Y no sabemos si puede estar disponible para nosotros, y en qué medida puede estar disponible. La parte despierta de esta energía durmiente, la Kunda, se llama Kundalini. El Kunda mismo es inconsciente, está dormido, pero el Kundalini está consciente y despierto. Solo esa parte de la energía que despierta y sale del Kunda se conoce como Kundalini. Kundalini no es todo, es solo una ola que surge de la piscina. Así que este viaje es una exploración doble. El Kundalini, la energía despierta, te trae la noticia de que hay una fuente muy grande escondida dentro de ti que tiene inmensas posibilidades.
Un solo rayo de luz del sol abre la posibilidad de que un número infinito de rayos vengan a su paso. Entonces, una forma consiste en despertar la Kundalini, lo que te hará plenamente consciente del poder de tu cuerpo. Y a través del despertar de esta energía llegarás a esos centros, esas puertas de tu cuerpo, desde donde se hace fácil el paso al extremo invisible del cuerpo, que llamamos el alma. Es necesario entender esto clara y completamente, porque hagamos lo que hagamos, es realmente nuestra energía la que lo hace a través de alguna abertura o centro. Por ejemplo, nuestros oídos son una de esas aberturas a través de las cuales oímos. Si sus oídos se enferman, no podrá escuchar nada, porque la energía se bloqueará al llegar a los oídos y volverá a su fuente. Y poco a poco la energía dejará de moverse hacia los oídos, porque solo se mueve donde tiene la posibilidad de estar activa. Entonces la energía ya no se moverá hacia los oídos. También puede ocurrir lo contrario. Si una persona se vuelve sorda y desea fuertemente escuchar con sus dedos, es posible que sus dedos comiencen a escuchar. Hay personas presentes en esta tierra que escuchan a través de órganos corporales distintos de sus oídos. Y hay personas que ven a través de otros órganos además de sus ojos. ¿Qué es lo que llamas realmente a tus ojos? No es más que una parte de tu piel, con la diferencia de que desde tiempos inmemoriales el hombre ha estado usando esta parte particular de su piel con el propósito de ver. Debe haber sido solo accidental que el primer hombre haya usado esa parte de su cuerpo para este propósito, también podría haber usado cualquier otra parte para el caso. Otras criaturas realmente usaban otras partes y, en consecuencia, sus ojos aparecían en diferentes partes de sus cuerpos. Hay animales, pájaros e insectos a los que les han crecido pares de ojos dobles, un par de ojos reales y el otro de ojos falsos. Mientras ven con sus ojos reales, usan los falsos para engañar a su enemigo. En caso de que un enemigo lastime sus ojos reales se salvan. Una mosca muy corriente en tu casa tiene 1000 ojos, su único ojo es realmente una colección de 1000 ojos. Por eso la capacidad de ver de la mosca es enorme y asombrosa. Algunos peces ven con la cola, porque temen que sus enemigos los golpeen por la espalda. Si hacemos un estudio de los ojos de todos los seres vivos del mundo, aprenderemos que no es necesario que solo estén donde están. Del mismo modo, no tiene ningún significado particular tener nuestros oídos como son. Pueden estar realmente en cualquier lugar. La ubicación de los ojos y los oídos del hombre es el resultado de repetir infinitas veces los actos de ver y oír desde los mismos lugares. Y en consecuencia, sus recuerdos han sido grabados y fijados más profundamente en nuestra conciencia. Entonces se repiten mecánica y fácilmente. Incluso si uno de los muchos órganos de los sentidos que tenemos se pierde, extrañaremos esa parte del mundo que I8 puso a nuestra disposición a través de él. Si perdemos los ojos, el mundo de la luz se perderá para nosotros, dejaremos de experimentar la luz como tal. Entonces no conoceremos la luz incluso si tenemos los mejores oídos, manos y otros órganos de los sentidos con nosotros. Entonces, cuando el Kundalini comienza a despertarse y elevarse, llama a puertas tan nuevas de su cuerpo que no son para nada ordinarias. A través de estos sentidos extraordinarios, después de que son estimulados por la energía de la Kundalini, comienzas a conocer cosas que no puedes conocer a través de tus sentidos ordinarios. Hablando correctamente, la Kundalini comienza a golpear y despertar tus órganos sensoriales internos. Incluso ahora, es a través de la energía de la Kundalini que funcionan tus ojos y oídos ordinarios y otros órganos de los sentidos. Pero estos son órganos externos que necesitan una cantidad muy pequeña de energía Kundalini para funcionar. Un pequeño aumento en esta cantidad, y tendrás energía extra a tu disposición para activar otros centros también. Por ejemplo, si echamos un poco de agua en el piso aquí, formará un pequeño canal, dejando un solo rastro detrás de él para que siga y fluya más agua. Pero si la cantidad de agua vertida aumenta en gran medida, se romperá en muchos canales nuevos, porque el antiguo canal no puede tomar todo por sí solo. En un sentido físico más profundo, el despertar de la Kundalini significa que tienes tanta energía contigo que tus viejos canales no pueden contenerla, por lo que busca irresistiblemente nuevos caminos y nuevas puertas. Como resultado, muchos sentidos nuevos y sutiles dentro de ti se despertarán y activarán.
Estos centros extrasensoriales te harán telepático y clarividente, comenzarás a ver y escuchar cosas que están más allá del alcance de tus ojos y oídos ordinarios. Experimentarás ciertas cosas con las que tus sentidos normales no tienen nada que ver. En conjunto, nuevos órganos de los sentidos se activarán dentro de ti. Y el resultado más profundo de la intensificación de los nuevos sentidos será que comenzarás a conocer el mundo invisible que yace escondido en tu cuerpo, que es la parte más sutil e imperceptible de tu cuerpo, y que llamamos el Atman o el alma. Así que con el despertar de la Kundalini las posibilidades de tu crecimiento serán mucho mayores. Pero el trabajo tiene que empezar por el cuerpo. Hay otra forma que he dejado de lado hasta ahora. Hasta ahora les he explicado lo que se ha hecho generalmente para despertar la Kundalini, pero la Kundalini no es la totalidad de la Kunda o del estanque. Hay otra forma de la que quizás tenga que hablarles por separado. Muy pocas personas en el mundo han tomado este camino. No se trata de despertar la Kundalini, con la que estamos familiarizados, sino de sumergirse en la Kunda misma. No es como despertar una pequeña parte de la energía y usarla para crecer, es una cuestión de fusionar toda nuestra conciencia en el Kunda o el estanque de primigenio, energía. En ese caso no se despertarán nuevos sentidos, en ese caso no se aprovecharán las experiencias extrasensoriales, e incluso la experiencia del alma se perderá por completo. En ese evento, uno encontrará y experimentará directamente a Dios, el Supremo. A través del despertar de la Kundalini, la primera experiencia que se te presenta es la del alma. Con él, te das cuenta de que tu alma está separada de las de otras personas. Las personas que han alcanzado el despertar de la Kundalini suelen creer en la existencia de múltiples almas. Dicen que hay tantas almas como seres vivos en la Tierra, que cada persona tiene almas separadas. Pero las personas que se han sumergido directamente en el Kunda dicen que no hay alma, solo Dios existe, no hay nada más que Dios. Dicen que hay uno solo, no muchos. Porque al sumergirte en el Kunda, no solo te fusionas con tu Kunda individual, sino también con el Kunda de todos, del colectivo, el Kunda universal. Kunda es uno. No es mi Kunda y tu Kunda y su Kunda como entidades separadas, es uno y el mismo. Por eso la energía del Kunda es inmensa e infinita. No importa cuánta energía extraigas de él, no puedes reducir su contenido ni un ápice, siempre permanece pleno y completo. Puedes extraer cualquier cantidad de energía para tu uso, no hay diferencia en su contenido, siempre está lleno e inagotable. Pero lo que extraemos de él tendemos a llamarlo nuestro. Es como sacar agua del océano y almacenarla en nuestras pequeñas embarcaciones separadas. Y pensamos que los contenidos de nuestras vasijas son diferentes unos de otros. Pero si alguien se funde con todo el mar, dirá que el mar es uno, que el agua en las diferentes embarcaciones es parte del mismo mar, y volverá a su fuente nuevamente. No puedes mantenerlo separado del mar por mucho tiempo. Pronto el agua de la embarcación se evaporará con el calor del sol, luego se convertirá en nubes y regresará al mar en forma de lluvia. Realmente no ha sido separado de su fuente, no puede ser. Los buscadores que trabajan a través del despertar de la Kundalini tienen experiencias extrasensoriales, que son experiencias psíquicas realmente extraordinarias y únicas. Son realmente psicodélicos. Y estas personas llegan a darse cuenta del alma, que es solo una parte de Dios, o lo supremo. Por lo tanto, están tratando de realizar el todo a través de su parte. Es como si diferentes personas estuvieran tocando un vasto e inmenso océano desde sus diferentes y lejanas costas. Puedo estar tocando el mismo océano desde una orilla, usted también puede estar tocando desde una costa diferente a millones de millas de mi costa. Pero ¿cómo puedo creer que has llegado al mismo mar que yo? Estoy tocando su única orilla que creo que es mía, un océano separado, y tú estás tocando otra orilla que crees que es tuya, un océano separado. Es como si yo tratara el Océano Índico como mío, tú tratas el Atlántico como tuyo y una tercera persona trata el Pacífico como suyo. Pero, de hecho, todos los océanos están unidos y son uno. Es realmente un vasto océano global. Pero es difícil conocerlo como tal, si lo abordamos fragmentariamente entonces no conoceremos el vasto océano. Más bien, lo dividiremos y demarcaremos de acuerdo con nuestras visiones limitadas del mismo. No solo el océano, también dividiremos las costas. Entonces, la experiencia del alma es como tocar el océano desde un rincón particular.
y esto puede suceder despertando solo un poco de la vasta energía. Por lo tanto, se vuelve necesario que un buscador que ha alcanzado este camino esté preparado para perder el alma también, para trascenderla e ir más allá. De lo contrario, el viaje se verá obstaculizado, porque aún está incompleto. La realización del alma no es la totalidad de ella, tendrá que perder el alma también y zambullirse en el Kunda. Pero luego se vuelve fácil, es más fácil. Muchas veces un camino largo resulta ser el más fácil y un atajo resulta ser el más difícil. Y hay razones para ello, y buenas razones para ello. Una ruta larga es siempre la más fácil. Ahora bien, si tengo que acercarme a mí mismo, tendré que hacerlo a través de otra persona. Si quiero ver mi propia imagen, será necesario tomar la ayuda de un espejo. Parece ser un camino innecesariamente largo y tortuoso, para que mi imagen entre primero en un espejo y luego regrese a mí en la forma de su reflejo, para que pueda ver mi propia cara. ¿Por qué hacer un desvío tan largo? Uno puede preguntar. Pero no hay otro camino que este. Aunque mi cara es la más cercana a mí, por la misma razón es más difícil verla directamente. Entonces, si bien la forma de despertar una parte de la energía kundalini ciertamente es un largo camino, es casi inevitable. Es como se abre todo el mundo de los sentidos internos y llegamos al yo, o al alma. Y a partir de ahí un salto cuántico se convierte en imprescindible. Es realmente el largo desvío lo que hace que el salto cuántico sea suave y fácil. Porque es después de eso que la dicha de la autorrealización, que viene a través del conocimiento de uno mismo, comienza a invitar y provocar a uno a luchar por la felicidad más alta. Ciertamente hay dicha en conocerse y realizarse a uno mismo, pero la dicha de perderse a uno mismo es de lo más elevado. Es la dicha suprema. Después de haberte conocido a ti mismo, solo queda un tipo de dolor. Es el dolor del yo, el dolor de saber qué eres. Con el logro del autoconocimiento, todos los dolores desaparecerán, pero un dolor todavía te perseguirá y es el dolor de ser. Ahora te preguntarás, ¿por qué esto, mi ser? Ahora sabes que ser también es innecesario y doloroso. Y entonces darás un salto del ser al no ser. Un día dirás, ahora que he conocido el ser, me gustaría conocer también el no ser. Ahora que he conocido la luz, me encantaría conocer también la oscuridad. Por basta que sea la luz, tiene sus límites, pero la oscuridad es ilimitada. Sin duda, el ser es muy significativo, pero es limitado, el no ser es infinitamente infinito. La gente no pudo entender a Buda por esta misma razón. Cuando alguien le preguntó, ¿sobreviviré allí en moksha o en libertad? Él dijo, no, no sobrevivirás, eres tú quien realmente tiene que ser liberado de ti mismo. Luego volvió a preguntar. Concedido que en moksha todo lo demás desaparecerá, los deseos, los sufrimientos y los pecados desaparecerán, pero ¿y mi ser? ¿No viviré en mi forma prístina? A esto Buda le dijo, ¿cómo puedes vivir? Después de que los deseos, los dolores y los pecados hayan desaparecido, todavía quedará un dolor, el dolor del ser. Entonces tu mismo ser comenzará a lastimarte. Es interesante saber que después del cese de los deseos, tu propio ser comienza a irritarte, a lastimarte. Mientras tienes deseos, el ser no parece en absoluto fastidioso, porque mantienes tu ser ocupado con una cosa o la otra. Si buscas dinero, tu ser está ocupado en hacer dinero. Y si quieres prestigio y fama, tu ser se ocupa de ganarte nombre y fama. Pero, ¿qué harás con tu ser cuando el deseo de dinero te haya abandonado, cuando dejes de anhelar posición y prestigio, cuando hasta el deseo sexual se haya ido y te quedes sin nada que hacer, cuando cesará el hacer mismo? Es entonces cuando tu ser comenzará a pellizcarte directamente. Entonces el ser te perturbará y llegarás a sentir que no lo necesitas. Es por esta situación que Buda dice, no, no quedará nada. Después de la extinción de la lámpara, ¿a dónde va la llama? Hasta el momento de su muerte, la gente siguió preguntando a Buda, ¿qué le sucede a un Tathagata después de su muerte? ¿Qué pasará después de que estés muerto? Y Buda siempre decía, ¿qué hay para? ¿Sucederá después de que ya no exista? ¿No sobrará nada como se apaga la lámpara, todo se apagará? Nunca preguntas qué pasa con la llama después de que la lámpara se apaga. Cuando la llama se va, se va. Entonces, el logro del alma es solo una etapa en la preparación para perder el alma. Lo ganamos solo para perderlo en última instancia. Pero también es más fácil.
Porque si le pides directamente a una persona cuyos deseos todavía están vivos que se hunda en el kunda, que se pierda por completo, no puede hacerlo. Él dirá que es simplemente imposible. Dirá que como tiene muchas cosas importantes que hacer, no puede darse el lujo de perderse. ¿Por qué tenemos tanto miedo de perdernos a nosotros mismos? Tenemos miedo porque siempre hay tanto por hacer que si nos perdemos, todo quedará sin hacer, incompleto. Por ejemplo, me construí una casa que está incompleta y creo que estaré listo para perderme después de completar esta casa. Y para cuando esta casa esté terminada, se mostrarán algunos otros proyectos y obras incompletos. El deseo de hacer es realmente el deseo de completar algo, y eso es lo que nos aguijonea. Por lo tanto, mientras los deseos de uno estén ahí, no es posible perder el alma, aunque perder el alma de inmediato hace que el camino sea el más corto. ¿Cómo puede él, cuyos deseos están intactos, perder su alma? Por supuesto, si sus deseos desaparecen, también puede estar dispuesto a perder el alma porque ahora no le servirá el alma. Por ejemplo, si le pides a alguien cuyas miserias aún están vivas que se desprenda de su dicha, te dirá que simplemente estás loco. Pero si sus miserias lo abandonan y se queda solo con la dicha, entonces puede prepararse para separarse también de la dicha. Con los deseos desaparecidos, ¿qué hará con la dicha? Y el gran evento ocurre solo cuando uno también está listo para renunciar a la dicha. Cualquiera puede estar dispuesto a renunciar al dolor, pero llega un momento en nuestras vidas en el que nos preparamos para separarnos voluntariamente de la dicha misma. Y eso es lo que conduce a la disolución y unidad de uno con el Ser Supremo. Esto también puede suceder directamente, uno puede entrar en el kunda de un solo golpe. Sin embargo, es muy difícil prepararse para todo a la vez, por lo tanto, la preparación gradual es la forma más fácil. Cuando el deseo desaparece, cuando la mente cesa, cuando el hacer llega a su fin, cuando todos los puntales con los que vives se desvanecen, entonces al final solo tú permaneces sin ninguna base, sin ningún apoyo. Es entonces cuando te dices a ti mismo, ahora es inútil salvar este yo, ahora puedo soltarlo también. Entonces te sumerges en el kunda y te fusionas con él. Esta unión con el kunda se llama nirvana o libertad. Si alguien quiere zambullirse directamente en el kundalini no se interpondrá en su camino. Por eso algunos de los caminos espirituales no hablaban del kundalini porque no era necesario. Quienes enseñaron la fusión directa con la kunda no creyeron necesario hablar de la técnica del despertar de la kundalini. Pero mi propia experiencia dice que los caminos directos no podrían funcionar. Es posible que hayan trabajado con uno o dos individuos raros, pero eso no importa mucho. Una flor no hace un resorte. Por lo tanto, uno tiene que ir por la ruta más larga. Muchas veces uno tiene que llamar a las puertas de muchas otras casas para llegar a la propia casa. Solo para llegar a su propia casa, es posible que primero tenga que pasar por la de muchas otras personas. Para conocer su propia cara, es posible que primero tenga que conocer muchas otras caras. Y antes de llegar a amarte a ti mismo, tienes que amar a muchas otras personas. Parece tan simple amarse a uno mismo. ¿Qué? ¿Qué dificultad hay en amarte a ti mismo? ¿Quién te impide amarte a ti mismo? Es justo que vengas directamente a casa. Pero en realidad no sucede de esa manera. De hecho, es muy difícil encontrar la propia casa antes de haber visitado cualquier cantidad de casas que pertenecen a otros. Y hasta que uno no ha suplicado el amor de los demás y les ha dado el suyo propio, uno no llega a saber que la verdadera cuestión es amarse a uno mismo. Sobre Kundalini dije que es una preparación del cuerpo, es realmente una preparación para entrar en lo incorpóreo, para entrar en el espíritu, en el alma. Y no puedes entrar al alma con la cantidad de energía que está actualmente disponible para ti, porque es suficiente para llevarte a través de las tareas diarias de la vida. De hecho, tampoco es suficiente para esto, es tan escaso que al final de cada día te sientes casi exhausto. La energía disponible no es suficiente ni siquiera para nuestras necesidades diarias, su suministro es tan pobre. Así que con esta escasa energía no podéis llegar al alma, la pregunta simplemente no surge. Fue por esta razón que surgió el concepto de Sannyas. Surgió con el fin de conservar nuestra energía liberándonos de las actividades de los amos de casa, porque teníamos una cantidad muy limitada de energía en nuestras manos. Esta energía tenía que canalizarse en alguna otra dirección, tenía que ser usado para algún propósito superior.
Entonces se exhortó a los buscadores a cerrar sus tiendas y escapar del mercado, del mundo. Para mí, esta actitud es un error. La poca energía que gastamos en nuestro día a día no merece la pena ahorrar, porque tendremos que gastar tanta energía en ahorrarla. Incluso para ahorrar energía, se requiere gastar energía. Muchas veces, no gastas tanta energía en expresar la ira como en reprimirla. A veces tienes que gastar más energía en evitar una pelea de la que habrías gastado en pelear en sí. Así que no lo considero una forma correcta, es el camino del avaro. Esto es sannyas. Es el camino de la gente avara. Ahorrar un poco de lo que tenemos, que en sí mismo es demasiado escaso. Este enfoque tacaño no sirve de nada. En lugar de ahorrar un poco de energía de aquí y un poco de allá, deberíamos despertar más de la energía dormida, que es mucha, que es infinita. ¿Por qué ahorrar energía? Solo despiértalo más y más. Si tiene que gastar más energía, sáquela del propio depósito, que es ilimitado. Tienes tanto que no puedes gastarlo todo aunque lo desees, entonces, ¿por qué molestarse en guardarlo? Ahora bien, una persona teme que si ama a su esposa no puede amar a Dios porque piensa que la poca energía que tiene la gastará toda en amar a su esposa. Así que decide salvarlo huyendo de su esposa. Pero para ahorrar energía tendrá que luchar consigo mismo, lo que nuevamente le costará energía. Además, ¿puedes llegar a Dios con la poca energía con la que amas a tu esposa? Es tan escaso que realmente no puede llevarte ni siquiera a tu esposa, y mucho menos a Dios. Nunca te puede llevar a Dios. Quiero decir que es pura locura de tu parte pensar en construir un puente entre tú y el infinito con esta ínfima cantidad de energía que no logra unirte ni siquiera con tu amante. Eres consciente de su absoluta inadecuación incluso en tus relaciones insignificantes. Una y otra vez te falla, incluso en tu esfuerzo por llegar al corazón de tus amantes. Entonces no se trata de ahorrar energía, se trata de despertar la gran energía que está dormida dentro de ti. Y esta energía es incalculablemente infinita, es simplemente inagotable. Y una vez que comienza a despertar, cuanto más despierta, mayor es la posibilidad de que despierte más va. Al abrir una vez iniciada, esta corriente de energía es tan vasta e interminable que nunca la puedes agotar. En otras palabras, nunca hay un momento en tu vida en el que puedas decir que ahora no hay nada más que despertar. La posibilidad de despertar es infinita, puedes extraer cualquier cantidad de energía de este depósito ilimitado. Y cuanto más extraes de él, más fuerte te vuelves para despertar más y más de esta gran energía. Y cuando tengas abundancia de esta energía interna a tu disposición, solo entonces podrás usarla en la búsqueda de lo desconocido. Y solo entonces puedes aventurarte a hollar los caminos que son desconocidos e inexplorados. ¿Entiendes lo que digo? También hay una especie de riqueza en el mundo exterior. Una persona ha amasado abundantes riquezas y ahora piensa en hacer un viaje a la luna. Ir a la luna no tiene sentido, no hay nada que ganar. Pero no hay nada de malo en ello porque no hay nada que perder también. Tiene tanto que puede permitírselo fácilmente. Siempre y cuando no tenga riqueza en abundancia, solo tiene lo suficiente para su uso diario o incluso menos, vigilará estrictamente sus gastos, te lo pensarás dos veces antes de gastar ni un centavo. Y por lo tanto nunca saldrás del mundo conocido. Para adentrarse en lo desconocido se necesita energía abundante, una plétora de energía. Y el Kundalini te llenará de esa abundancia. Entonces tienes tanto que surge la duda de cómo gastarlo y dónde. Y recuerda, cuando tienes abundante energía, de repente descubres que todos los viejos canales de energía están completamente obstruidos porque ahora son incapaces de tomar tanto, no están hechos para eso. Es como si un océano hubiera caído en un pequeño río, borrando el río de la existencia de una sola vez. El río nunca sabrá dónde ha desaparecido y cómo. Los viejos canales de tu ira, tu sexo y el resto de repente se ahogarán y desaparecerán. El día en que la inundación de energía se eleve, aplastará y destruirá todos sus viejos muelles y bancos. De repente te darás cuenta de que ha surgido algo completamente nuevo y diferente. Y te preguntarás qué pasó con todos tus pequeños ahorros y tu vida miserable y tacaña. Tus insignificantes esfuerzos, como practicar el celibato y reprimir la ira y hacer esto y aquello, desaparecerán en el aire, porque los viejos canales y ríos han desaparecido y todo un océano ha aparecido en escena de la nada.
Y cuando no tienes otra forma de gastar esta inmensa energía, de repente descubres que esta energía ha emprendido un viaje completamente diferente. Porque el viaje tiene que seguir y seguir sin cesar, nunca puede detenerse. La energía seguirá moviéndose, no puede parar. Esta peregrinación es eterna. Es solo cuestión de despertar la energía de una vez. Entonces sus viejas formas de vida pierden sentido, y muchas puertas desconocidas y desconocidas, que permanecieron cerradas durante mucho tiempo, comienzan a ceder ante esta energía arrolladora. Y es ahí donde empiezas a tener experiencias extrasensoriales. Y tan pronto como se abren las puertas extrasensoriales, empiezas a ser consciente de la parte incorpórea del cuerpo, que puede llamarse alma o espíritu. Entonces Kundalini es la preparación del cuerpo para entrar en lo incorpóreo, el alma.